bien. Dair, Luis y toda Venezuela, aquí estamos en Ciudad Tiuna con la clase trabajadora, con obreros y obreras de la Gran Misión Viviendo Venezuela, manifestando su apoyo a la revolución y al presidente Nicolás Maduro. Estamos aquí desde muy temprano, como en todas las obras de la Gran Misión Viviendo Venezuela, para que no quede duda de que el pueblo venezolano es un pueblo trabajador, un pueblo que está decidido a seguir la construcción de la patria con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Desde temprano estamos acá conversando con toda esta masa trabajadora que está dispuesta a seguir construyendo patria, pero que ha manifestado también su disposición a defender la patria en el terreno que sea. El presidente Nicolás Maduro nos ha alertado. Tenemos que seguir construyendo patria. Tenemos que seguir trabajando, pero pendientes. Pendientes, con mucha organización y con mucha templanza para no dejarnos provocar. Nosotros vamos a seguir construyendo la paz. Vamos a seguir luchando contra la violencia, vamos a seguir luchando contra el fascismo, vamos a seguir luchando contra el terrorismo, pero trabajando, trabajando y siguiendo adelante en la construcción de la patria socialista. Así que le quede claro a la burguesía, que le quede claro a los apátridas que el pueblo venezolano trabajador de verdad, verdad, está pendiente al llamado y a las directrices de nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí hemos ido explicando directamente a todas las trabajadoras y trabajadores que en Fuerte Tiuna son cerca de 4.000. Y así vamos a ir por todas las obras de la Gran Misión Viviendo Venezuela muy temprano. Alerta, a explicar, a comunicarnos con nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores para que entre todos sepamos lo que está sucediendo. Como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, la situación está bajo control, pero pendientes, muy pendientes. Aquí nos acompañan parte del equipo.